Para que llegue la gente. Acabo de terminar una clase a las 6. Escuchen la música, miren qué linda. Voy a quitar los comentarios y arrancamos, ¿eh? Ahí, vamos a alinear un poquitito, un poquito más. Ahí, tiembla. Excelente. Vamos a comenzar acá en el suelo. Vamos a empezar a tomar referencia de la respiración. Brazos relajados, palmas hacia arriba. Absorbiendo la energía celestial. Hombros relajados, espalda recta. Pueden cerrar los ojos si lo desean. Pecho arriba y redondea la columna.
poquito de estimulación en la espalda. Inhalan pecho arriba, exhalan, redondean columna. Inhalan, exhalan. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Quédate ahí, con el peso hacia atrás, agarrándote bien de las rodillas. Mentón al pectoral. Bien, y ahí vuelven al centro, tuercen sobre el lado izquierdo. Espalda recta, hombros hacia abajo. Bien, cambia para el otro lado. Tuercen. Bien, vuelven al centro, manos nuevamente en rodillas. Ahora se apoyan con las palmas y empiezan a mover el torso derecha e izquierda. Adelante y atrás. Después mover los hombros de esta manera. Ahí. Es un poco para soltar. Exhalan. Bien, luego van llevando el peso hacia adelante sin levantar caderas. Mantengan las manos ahí. Vayan llevando y metiendo el abdomen. Ahí, hacia adelante. Inhalan, con las manos en suelo, empujan en las rodillas hacia abajo. Inhalan, se estiran, exhalan, extienden hacia adelante. Y ahí sí, apoyan antebrazos. Y luego la frente hacia el suelo. Intentando que llegue. Bien, mano izquierda en el pie izquierdo ahí, antebrazo apoyado, mano derecha en rodilla, empujan rápido hacia atrás. Cambio, apoyan antebrazo derecho, mano izquierda en rodilla, tuerce. Vuelven los antebrazos al suelo, ahí paralelos. A veces relajado. Manos al suelo, antebrazos al suelo, inhalan, empujan, las palmas se extienden, brazos, mentón arriba. Exhalan, apoyan antebrazos frente al suelo. Inhalan, extienden brazos, mentón arriba. Exhalan, apoyan codos frente al suelo. Una vez más, empujan palmas, extendiendo brazos, pecho arriba. Exhalan, apoyan codos frente al suelo. Bien, ahora extienden más brazos hacia adelante. Bien, suben lento, torso erguido, mano derecha al suelo, brazo izquierdo hacia arriba. Empuja el suelo y extiende el brazo izquierdo. Cambio, mano izquierda, empuja el suelo, brazo derecho arriba. Bien, vuelven al centro los brazos paralelos y van moviendo hacia atrás chiquito, los brazos firmes, y un poquito más abiertos, haciendo el movimiento del hombro hacia atrás. Bien, ahora intenso. Extienden brazos arriba, apoyan palmas atrás.
chiquitito. Y ahora empiezan a ser más grandecito. Hacia adelante, atrás y abren más y más. Hasta llegar. Extender los brazos hacia arriba. Una vez más. Extendes. Y relajas. Empujar solo la entrada pectoral. Bien, vuelven, entrelazan los dedos, extienden brazos hacia arriba frente al suelo. Vuelven, mano por detrás, empujan al suelo, rodillas al suelo, doblan atrás. Vuelven a sentarse, extienden pierna derecha dentro del mat. Extienden brazos hacia la pierna, ahí, sin agarrarla. Bien, agarran el pie izquierdo, el derecho con la mano izquierda, perdón. Pueden extender el brazo derecho atrás, poner la mano en el suelo y ahí extender y torcer. Cambio, vuelven. Extienden izquierda, ahí la relajan, ajustándola, aplaudiendo. Flexionan derecha, extienden hacia el lado izquierdo. Van llevando, trabajando con el peso corporal. Con la mano derecha agarran el pie izquierdo, estirás y puedes doblar, llevar el brazo izquierdo atrás o un poquito menos intenso, mano izquierda en el suelo y va levantando el pecho. Lo importante es que la espalda esté recta. Bien, cambio, vuelven, extienden derecha, un poquito más abierto del mat, sacan glúteos. Y extienden hacia adelante, voy a bajar un poquito la música. Bien, extienden hacia adelante, entre las piernas. Extienden hacia la pierna derecha, o sea, aplastan la pierna. Bien, agarran el pie derecho con la mano derecha, apoyan el codo derecho, brazo izquierdo arriba. Cambio, extienden en la pierna derecha, más extendido. Vuelven al centro. Del centro a la izquierda, aplasta la pierna. Apoyan el antebrazo izquierdo, flexionan el pie izquierdo, brazo derecho arriba. Que no se levanten las caderas. Y ahí, empujando con la mano derecha, suben, codos flexionados. Codos hacia atrás, levantan el pecho, inhalan, extienden brazos. Y ahí va, flexionan, siempre el pecho arriba, y extienden brazos. Flexionan los pies, flexionan los codos, extienden. Inhalan. Inhala, exhala, una más, quédate arriba, estira, y ahí exhala, bajan brazos, mirada abajo, manos al suelo, empujan al suelo, flexionan pies, alto la pectoral. Ahí empiezan a mover lateralmente el cuello, extienden brazos un poquito más, hacia afuera, arriba abajo, derecha izquierda.
circular. Mantener siempre la espalda recta. Brazos arriba, entrelazan dientes de dos, extienden palmas hacia arriba, los brazos bien firmes. Y ahora pasan por detrás, agarran la nuca, tiran hacia abajo, codos adentro, espalda recta. Y ahí van a llevar el pecho hacia adelante, abren codos, apretan piernas, van bajando, apoyan codos, los abren, intentan llevar la frente al suelo. Pueden flexionar un poquito rodillas. Inhalan lento, suben, abren pecho. Extienden brazos. Extienden hacia adelante. Giran los brazos hacia el lado derecho. Giran al izquierdo. Al derecho. Aperta las piernas. Al derecho y al izquierdo ahora. Suben nuevamente del centro y arriba. Flexionan codos. Y nudillo por debajo del mentón. Pranayama. Comienzan. Inhalan. Mantener flexionados los pies. Exhalan. Inhalan lento. Exhalan. Inhala, 3. Exhalas. Inhala, 4. Exhala. 5. Inhala. Exhala. 6, inhalan. Exhalan. Último, inhalan. Apretar los talones al suelo, codos arriba, mantener. Y exhalar. Relajan brazos nuevamente, relajan el cuello mirando abajo. Flexiona rodillas, ahí, de esta manera. Para estirar un poquito la columna. Manos en pies, extienden adelante. Bien, vuelven, juntan rodillas. Acercan las caderas hacia los talones. Se abrazan, ahí. Desde el abrazo van a extender columna. Columpa. Columpa no, columna. Relajando el cuello, estirándolo, me siento. Bien, ahora extienden izquierda. Extienden brazos hacia adelante. Fíjense que la rodilla quedó hacia atrás. Y desde ahí abrazan la rodilla por detrás. Se sientan. Flexionan el pie. Estiran columna, miran por encima del hombro izquierdo. Ahora extienden hacia la pierna izquierda, mantienen estirando toda la intención hacia adelante. Y ahí aflojan el agarre, extienden pierna derecha, sacuden ahí. A los costados ahí. Flexionan izquierda, extienden hacia adelante. Mantente ahí. Inhala, exhala y ahí, abriendo. Se abrazan. Intentan agarrarse los dedos. Te sentás, te estirás. Ahí cuesta un poco más. Mira por detrás, por encima del hombro derecho. Bien, extienden hacia adelante, hacia la pierna, pie flexionado, mentón adelante. Bien, vuelven, sueltan manos al suelo. Ahí extienden. Ahí.
Bien, y ahora flexionan derecha. Agarran la pierna y empiezan a llevarla ahí hacia atrás. Hacia atrás la rodilla. Hacen este movimiento manteniendo las caderas ancladas al suelo. Bien, y ahora, como tienen el dedo gordo cerca, lo agarran con los dedos de la paz. Extienden la pierna. Si ven que se colapsa el pecho, pueden mantener la mano en el suelo para tener el torso erguido. Y ahí empiezan a mover, abrir de derecha a izquierda. La apertura hacia el lado izquierdo va a ser mayor que la derecha. No pasa nada. La derecha queda plana. Abren y mantienen abierto ahí. Bien, vuelven al centro y ahora cambian la mano. Agarran por fuera y van a tirar el pie hacia el lado lo más que puedan del lado derecho. Estiran la columna y empiezan a llevar el brazo izquierdo hacia atrás. Si puedes flexionar el pie izquierdo, mejor. Ahora lleva el brazo izquierdo por detrás de la columna y empiezas a mirar hacia atrás. Bien, vuelven al centro, flexionan rodilla, empiezan a llevar hacia atrás para intentar darle un espacio. Vamos a ver ahora, yo les explico. Van a extender la pierna un poquito y llevan el brazo izquierdo ahí, por debajo. Intentando llevar por debajo del hombro la rodilla. Agarran con la mano derecha el pie izquierdo. Extienden el brazo izquierdo. De ahí pueden quedarse o así. Pueden empezar a extender la pierna. Pueden agarrar el dedo gordo si les resulta más fácil. Empezar a abrir el pecho. Pueden mirar hacia el lado derecho. Vuelven lento, levantan el brazo izquierdo, ahí, apretan un poco, agarran el pie, de esta forma, van a intentar extender suave, sin lastimarse, de la espalda recta, ahí, deja que se estire bien el cuello. Y lento relajo. Extienden la izquierda, extienden derecha también. Primero sacuden ahí, abren ahí. Abren un poquito las piernas y extienden la columna primero. Hagan este movimiento. Y para ir bien hacia adelante, bien, bien, bien tienen que ir. Bien, relajan la cabeza. Bien, vuelven. Ahora la flexión de la izquierda. Agarran el pie. Hacen este movimiento ahí. O ahí. Van llevando un poquito hacia atrás. Suave. Que entre en calor. Eso. La izquierda plana. La espalda lo más recta posible. Agarran el dedo gordo. Extienden pierna. Estirando la columna. Le va a liberar más tensión de las lumbares. Mano izquierda al suelo. Y empiezan a abrir. Derecha, izquierda. Derecha, abierto. Izquierda. Lo que mueve solamente es la pierna. Bien, y ahora sostienen sobre el lado derecho todo lo que pueden. Todos los erguidos, espalda recta. Vuelven al centro con la mano izquierda, cambian el agarre por fuera y lo van llevando todo lo que puedan, sin levantar la cola. Mantén el abdomen dentro, es como una torsión. Flexionar el pie. Brazo derecho, hacia atrás, abierto, en ambas direcciones. En ambas direcciones opuestas. En aperturas opuestas. Y ahora van a llevar el brazo derecho por detrás. Y miran por encima del hombro derecho hacia atrás.
para poder llevar el brazo derecho por debajo, intentar llevar la rodilla por debajo y por arriba del hombro, extienden el brazo ahí, pueden quedarse ahí también, como pueden agarrar el dedo gordo, extender la pierna, abrir el pecho. La idea acá es tener la espalda lo más recta posible. No digo que sea difícil tampoco. Bueno, vuelven flexionando la rodilla derecha, aplastan ahí el bíceps y suben la mano. Vienen haciendo el estiramiento también del cuello, comprimen. Llevan brazo derecho al talón izquierdo y van mirando hacia atrás con la mano izquierda en el suelo, flexionan ambos pies. Cambio al otro lado. Quiero que lo hagan ustedes,
Bien, respira en postura, vamos a andar. Levanta un poquito más la pierna, dedos en punta paloma, brazos extendidos hacia el lado izquierdo. Vamos, Flor. Mantenete ahí, sin llevar la cola atrás. Vuelven, juntan pies, flexionan ahí caderas, extienden brazos hacia arriba, como Utkatasana. Inhalan, se estiran, caderas adelante, brazos atrás. Pecho en alto. Cambio, vuelven, flexionan rodillas, manos al suelo, estiramiento hacia adelante. Columna de mono, miren adelante. Frente en piernas, estiramiento. Postura del plank, extienden pierna izquierda atrás, derecha. Y empiezan a llevar caderas abajo, apoyan rodillas, mentón arriba. Apoyan en peines, caderas atrás. Postura del niño. Abren un poquito más las rodillas. Llevan caderas atrás, extienden brazos frente al suelo. Bien, vuelven lento, en rodillas abiertas, sentado en talones, palmas hacia arriba, manos en rodillas. Mantén ahí el peso en talones, con presión en rodillas. Bien, ahí afloja, manos al suelo, antebrazos al suelo. Van a apoyar ahí, poquito la coronilla al suelo, poquito la coronilla en la parte de la nuca. Perdón, de la frente, peso en los antebrazos, pueden hacer un pequeño sostén ahí o apoyar los puños con las palmas, lo que sea más cómodo, sin poner el peso del cuello, pasan el peso hacia los antebrazos, flexionan rodillas, sin poner el peso en el cuello. Si ven que no llegan a esto, mantengan las piernas en el suelo. Pueden hacer esta postura o no, o si hace falta explicar bien la técnica, siempre trabajando lento. Y también se puede trabajar con la pared. Cualquier pared, cuando baja, tiene que flexionar suave y hacer el estiramiento. Pero necesito que me confirmen después, en feedback, mensaje, si hacen esta postura. Bien, inhalan, brazos arriba. Por supuesto se puede trabajar con la pared. Postura de la media luna en rodillas. Estiran, doblan el torso hacia el lado derecho. Ahí. Practicar que los brazos estén bien estirados. No se levantan las rodillas. Ahora apoya la mano derecha al suelo y vas un poquito más profundo ahí. Extender. Apoyar la mano ahí, firme. Cambia, los brazos arriba, entrelazan, cruzan pulgares, palmas juntas, no la despeguen, no hagan fuerza en la así, sino palmas juntas, se estiran, doblan la izquierda. Mano izquierda al suelo, más estiramiento. Pecho alto. Suben, flexionan codos, miran arriba. Y ahora entrelazan 10 dedos por detrás y vas a bajar con esta actitud. Frente al suelo, brazos arriba.
profunda, brazos a los costados, peso muerto. Bien, manos al suelo para incorporarse. En rodillas, apoyan las plantas de los pies, extienden piernas, humillado, nuca, ahí. Manos hacia los pies, peso en la izquierda y van extendiendo la pierna derecha abierta hacia el lado izquierdo, peso en la mano izquierda, brazo derecho arriba. Cambio, apoya mano, apoya el pie, gira las manos como si fuera un volante, extiende la izquierda, arriba, dedo en punta, brazo izquierdo arriba. Bien, mano izquierda al suelo, pies juntos. Flexiona rodillas, inhalan brazos arriba, te estiras, palmas juntas, pulgares al centro del tercer ojo y luego pulgares al centro del pecho. Luego relajan brazos, Samasthiti. Bien, arco de pie, mano derecha. Agarran el tobillo por dentro. Van a flexionar el pie para el inicio de la postura. Brazo izquierdo arriba, juntan rodillas y empiezan a patear. Patean con el pie flexionado, luego ponen en punta los pies. Luego miren adelante, que no se abra la cadera. Así que tienen que intentar que las caderas vayan apuntando hacia abajo, la patada hacia atrás. El estiramiento del brazo es hacia adelante y hacia arriba. Compresión de la espalda, estiramiento del psoas. Bajan el torso y patean. Vuelven. Juntan pies. Relajan. Bien, agarran el pie izquierdo. Tobillo si pueden. Así pueden flexionar el pie. Brazo derecho arriba, junta rodillas, patean. Mantenga el brazo derecho hacia arriba. Lo que tienen que ir bajando el torso, dedos en punta, patean. Bien, y vuelve lento. Juntan pies. Y relajan los brazos. Bien, vuelven a agarrar el pie derecho por dentro, fíjense que el hombro se abre, brazo izquierdo arriba, opa, y empiezan a patear. Mirá adelante, patean, patean. Ahora empiezan a bajar el brazo, miran al suelo, apoyan la mano y patean hacia arriba. Bien, flexionan rodillas, sueltan suave el agarre, mano derecha, extienden la pierna lo más que pueden hacia arriba. Bien, juntan pies, hacen una pequeña, ahí, flexión, con las manos en suelo, juntan rodillas, tocan frente rodillas. Flexionan rodillas, inhalan, suben brazos, palmas juntas arriba, pulgares centro del tercer ojo y pulgares en centro del pecho, peso en talones, Samasthiti y relajan brazos.
siempre el cuello relajado. Si ven que les molesta, lo mueven. Ahí como hago. Bien, agarran el izquierdo, por dentro. Patean, mirando adelante. Van a su máximo. Miran el suelo. Apoyan la mano derecha. Patean hacia arriba. Mano izquierda al suelo, extienden la pierna izquierda arriba, empujando el suelo. Cambio, dígitos. Ahí, flexionan, hacen una bolita, rodillas arriba. Frente de rodillas. Bien, apoyan plata los pies, extienden hacia adelante. Y nada, suben nuevamente. Palmas juntas arriba, pulgares, tercer ojo, pulgares centro del tercer del pecho, peso en talones, relajan pechos. Bien, tercer set. El agarre va a ser por fuera ahora, similar, juntan rodillas, brazo izquierdo arriba, patean hacia atrás. Empiezan a mirar hacia adelante y en la medida que van bajando, pasan la mirada al suelo, apoyan mano, patean arriba. Acá sí pueden abrir caderas, intentar extender la pierna derecha. Cambio, mano derecha al suelo, juntan pies, hacen esta caminata, de la caminata a la cuclilla, de la cuclilla. Empujan el suelo, levantan rodillas. Extienden pierna, plantan los pies al suelo, inhala subís. Palmas juntas arriba, pulgares, centro del tercer ojo. Palmas en postura rezo. Peso en talones, samastis. Lado izquierdo, agarran el pie izquierdo. Como estirando el cuádriceps. Juntan rodillas, brazo derecho arriba. Patean, brazo derecho bien activo. Luego van bajando y apoyando la mano derecha en el suelo, patean hacia arriba. Cambia lento, juntan pies, caminando ahí. Comprimen, flexionan, empujan el suelo, talones hacia arriba, caderas a los talones, hacen bien una bolita bien cerrada. Bien, ahora apoyan rodillas al suelo abiertas, peso en los talones, ahí, los deditos de los pies tienen que molestar un poco. Pueden abrir un cachito. Manos al pecho y levanten haciendo un doblamiento hacia atrás. Vuelven. Suave. Manos al suelo. Empujan. Para redondear la columna y para estirarla. Y ahora van a llevar manos por detrás, los dedos hacia atrás. Y vamos a hacer 10 repeticiones ahí. Para empezar a mejorar el doblamiento de la espalda, caderas adelante, miren atrás. Uno. Bien, háganlo a su tiempo. Dos. Vuelven, miren adelante. Tres. Tienen que empujar caderas para lograr un estiramiento sin levantar ni rodillas ni manos. Cuatro. Lo único que levantan son la cola de los talones, les llevan las caderas adelante, miren atrás. Vamos, seis. 7, 8, 9, y ahora acercan un poquito las manos para el último, 10, mantienen, mirando atrás, activa las caderas, bien, bajan lento, pasan el peso adelante.
Y ahí se mantiene. Está un poquito más en rodillas. Enfocar solo los dedos y un día con la columna. Queda nuevamente en la punta de los dedos. Ahora en rodillas. Mano derecha al talón. Brazo izquierdo hacia atrás. El brazo derecho viene extendido, el izquierdo también. Y las caderas no hacia atrás, sino hacia adelante. Bien, vuelven ahí. Relajen. Apoyan izquierdo. Brazo derecho atrás. Mirar atrás. Bien, vuelven mirando adelante. Apoyan manos, empujan. Redondean la columna. Vuelven las rodillas. Manos en caderas y empujan caderas adelante. Miren atrás. Vuelven lento. Caderas a talones, manos al suelo, empujan. Estiran. Pueden mover también ahí las caderas. Vuelve en rodillas, manos. Y ahora van a empujar y van a llevar mano derecha, luego la izquierda. Empujan caderas adelante, mirando adelante y luego miran atrás. Ahora miran adelante, manos en caderas. Suben, apoyan manos, un poquito hacia atrás, en rodillas, caderas a talones, extienden brazos, frente al suelo, manos al lado de las rodillas, llevan la frente a las rodillas, manos en talones, sin levantar el peine, ruedan adelante, extendiendo los brazos, sin poner peso en el cuello. Tirando el talón en subís, levanta el pecho, pecho arriba, mirar atrás, mentón al pecho, redondea columna, ahí te achicás, mano derecha en la rodilla izquierda, brazo izquierdo por detrás, estirás la columna y vas mirando hacia atrás por encima del hombro izquierdo. Cambio, vuelven, redondean columna, empujan el suelo, mano izquierda en rodilla derecha, brazo derecho por detrás, y de ahí te estirás y miras por encima del hombro derecho. Cambio, vuelven, se recuestan en la espalda, giran, shavasana, brazos extendidos, talones se tocan. Extienden izquierda, relajan.
brazo derecho, fíjense, por debajo, aparece ahí por el costado y agarra el pie. O agarra los dedos, el dedo gordo. Pierna izquierda extendida, hombros al suelo. Y propio agarre la postura misma. Se van a abrir las caderas, se va extendiendo la columna. Estiramiento la ingle. Bien, y ahí sueltan suave. Acomoda, le da descanso a la pierna. Relaja más. Bien, ahora vamos a hacer con las dos. Flexiona la izquierda, pasa el brazo, agarra. Flexiona la derecha, pasa el brazo, agarra. Luego van a intentar apoyar la cabeza. Van empujando los codos hacia abajo. Pueden ir abriendo las piernas hacia los lados. Intentar apoyar el coxis al suelo, las caderas exhalando. Intentan tener el cuello alineado, no lo muevan. No como hice yo recién ahí. Tienen que hacer fuerza con los codos en los isquiotibiales. Exhalan el aire. Mentón al pectoral. Y ahora sueltan el agarre, extienden piernas arriba. Intenten llevarlas a 90 grados, pies flexionados y en punta. Manos al suelo. Flexiona en punta. Bien, abre la pierna con los dedos en punta, levanta el torso, entrelaza mis dedos, vamos por detrás de la nuca para sostener el cuello. Van a hacer un pequeño movimiento de hombros hacia arriba y abajo, los codos bien abiertos. Bien, juntan piernas, apoyan codos, empiezan a llevar las manos a las caderas, flexionando rodillas, extienden piernas atrás. Pueden flexionar rodillas hacia el suelo. Mantengan las manos en las caderas, pulgares hacia abajo. Y van a empezar a extender. A flexionar las rodillas juntas. Rodillas hacia arriba. Extienden piernas hacia arriba. Y luego empiezan a extender las piernas, contraen glúteos, hacia adelante. Vuelven arriba, erguidas, contraen glúteos, flexionan rodillas a la frente, manos al suelo, levantan la cabeza, apoyan el coxis, flexionan rodillas, pierna derecha por arriba, apoyan la cabeza, llevan rodillas al lado izquierdo, las agarran con la mano izquierda. Inhala, brazo derecho, exhala, brazo derecho abierto hacia el lado derecho. Bien, ahí debe ser más lento. Apoyan planta los pies, palmas al suelo, mueven rodillas a un lado al otro. Descompriman. Bien.
para el centro, otro lado. Pierna izquierda por arriba de la derecha. Y van girando las rodillas hacia el lado derecho. Y nada más. Cuenten siempre la respiración, vuelven, desarman, apoyan el coxis, agarran rodillas abiertas y van mirando hacia abajo, intentando aplanar la columna, relajar la columna baja. Hombros al suelo y luego extienden piernas, ella pasa al final, brazos relajados, palmas hacia arriba, cierran los ojos. Flexionando rodillas, sigan con los ojos cerrados, postura feto, fetal. Manos al suelo para incorporarse, empuja el suelo, comenzamos con, ¿cómo empezamos? Postura india, el agradecimiento final, palmas en postura de rezo. Agradezcas el esfuerzo, pulgares al centro del tercer ojo, con agradecimiento a Dios y nuestros guías espirituales, Namaste. Bien, espero que lo hayan pasado lindo. Se escucha un poco de eco, pero bueno, creo que se escucha bastante bien. Espero que lo hayan pasado lindo. Un buen comienzo de semana. Bien, voy a comentar, voy a sacar acá los comentarios. Un buen comienzo de semana. Ah, me voy a arrodillar ahí. Bien. Estuvo también practicando flor. Sí, 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 ya sabía. Bien. Sole también, caballero, caballaro. Gracias Ari, gracias Lauri. Sil también, desde Mar del Plata. Nati Carati, nuestra amiga Paloma. Paloma Herrera. Clau, Sandra. Sandra fue la primera, Sandra Kalisman. Bien. Vuelvo a desearle una muy buena noche. Miguelito Veronesi desde Indonesia, que nos mandó una foto anteayer, bueno, hace unos días atrás, previo al partido de golf, a su entrenamiento, nos mandó una postura del árbol. Excelente postura. Bien. Y muchos de los ejercicios que hicimos hoy también, todo lo que son torsiones, que lo hacemos siempre, esto que hacemos ahí, es ideal para el golfista. Claro, bueno, Miguel arranca el día ahora. Nosotros nos vamos a hacer una cena ligerita y a dormir. Sí, excelente foto. Ahí te están felicitando, Miguel Veronesi. Bueno, chicos, les deseo una muy buena noche, un muy buen día para Miguel y Namaste. Chao. Chao, Sandra. Chao, chicos.